Familia de Boxeo Inmortales, como siempre, les traemos el resumen de lo mejor del boxeo. Y esta noche no es la excepción, porque Jesse Rodríguez y el BAM acabó por la vía del knockout técnico en frente de su rival Sonny Edwards. Porque el inglés ya no salió al round número 11. Le pegaron una madriza. Hay que decir que de estos 10 rounds que vimos, eh, ganó por lo menos 3 o 4 si somos ya muy generosos. Sin embargo, la pegada del México americano se impuso. Fue de menos a más. Siempre buscando la pelea yendo hacia el frente. Tratando de lastimar al rival. Y es que sabemos que tanto uno como el otro venían invictos. Pero hay que ver la diferencia de pegada. El récord de nocaut de Van Rodríguez es más del 50%. El récord de nocaut de Sony Edwards es muy bajo, señores. De 20 peleas que tenía, había ganado 4 si acaso por la vía de Knockout. Era muy hablador en las conferencias de prensa, en el pesaje, era muy agresivo. No sé qué tanto le decía a Jesse Van Rodríguez. Pero al final sabíamos nosotros, y hasta en las apuestas, que esto no olía, sino apestaba a nocaut. Y así fue. Porque la pegada de Van Rodríguez se impuso, empezó a tomar control de la pelea, entendió que los golpes de Sonny Edwards, por mucho que lanzaba con toda la potencia el inglés, no lo lastimaban. Es cierto, se llevó varios golpes fuertes que conectó el inglés. Pero nada de qué preocuparse. En ningún momento vimos a Alban Rodríguez tambalearse o en peligro de ir a la lona. Así que poco a poco fue minando al cuerpo, al rostro y round tras round. O a sea, partir del cuarto empezamos a ver. Que el inglés venía ya a menos, a menos, a menos, retrocediendo, buscando el amarre, porque sentía la pegada, porque sentía los volados, los ganchos, los opers, por todos lados le caía al inglés que empezó a retroceder poco a poco para tomar aire. Sin embargo, llegó la caída en el round número 10. Lo salva la campana, se va a su esquina e inmediatamente le dice a su entrenador, ya no voy, el entrenador voltea a ver al referee. Y le dice: Ya no sale Sony Edwards, se acaba la pelea. Así que el México-Americano se hace de otro cinturón, unifica, tiene en su poder el cinturón OMB FIP en peso mosca. Y bueno, después de la entrevista, también por ahí dice que él pretende subir otra vez a los Super Mosca y dejando la puerta abierta a enfrentar al gallo Estrada. Sí, a Juan Francisco Estrada, el mexicano, que sería una gran pelea entre ambos boxeadores, boxeadores que se fajan, que lo dan todo, que se van al toma y daca, a matar o vivir. No hay de otra, así que sería interesante una pelea entre ellos dos con pegadas decentes y hay que esperar Qué es lo que planea el 2024 para ambos boxeadores. Por lo tanto, felicitar a Jesse Van Rodríguez por este gran triunfo que se veía venir de esta manera. Lo consigue y bueno, es campeón unificado en peso mosca. Logra algo que no se había hecho en muchos, en muchos, muchos años. Creo que el que lo hizo la última vez fue el mismísimo Juan Francisco El Gallo Estrada. enfrente de Brian Viloria, igual allá en Estados Unidos. Así que, mi gente. Espero que les haya gustado este resumen. Les ponemos las imágenes más importantes. Y bueno, síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Por favor, denle like al video, compártanlo. Y si son nuevos, gracias por suscribirse. Yo me despido. Mi nombre es Adelfo Jarkin. Nos vemos o nos escuchamos en el siguiente video. Hasta luego.